Sergio Rangel, el Barbas. Yo vivo en una ciudad llamada Bellingham, en el estado de Washington, que es frontera con Canadá. Mi familia es de la religión cristiana pentecostés. Cuando empecé a cantar y tocar música regional mexicana, primero el pastor me corrió de la iglesia, diciendo que se me había metido el demonio. Y después mi familia me corrió de la casa y viví 3 días en mi carro. Siempre pensé si había tomado la decisión correcta. Tengo talento, mucho talento. Me lo reafirma cuando me sube a ese escenario. A pesar de tu engaño, te adoro. Para cuartos de final traje una canción que yo solo hice la pista, porque yo sé tocar varios instrumentos. Definitivamente lo tuyo, pues es tocar instrumentos. Cantar no estoy seguro, ¿eh? Pues ya ve que los nervios se traicionan. El que en realidad tiene el chamuco dentro de él es el Pepe Garza. Producción, pónganle unos cuernos a ese Pepe Garza y una cola para que vean que de veras es cierto. Antes del programa, yo había perdido completa comunicación con mis papás. Pero ahora ya voy a la casa, hablo con mi madre. Ella me dice que le eche ganas y que Dios me bendiga. Y hasta allá puedo platicar con mi papá. El acercarme nuevamente a mi familia, lo logré gracias a Tengo Talento, Mucho Talento. El video que van a ver en la pantalla es él tocando todos los instrumentos. Él es Sergio Rangel, el Barbas. Y arriba Guanajuato, viejo. Y ahí te va, chula, la Bárbara. Y cómo no cantar corridos, y cómo no cantar canciones, si hacen buena la tonada, hacen vibrar corazones. Para cantar lo que canto, creo que me sobran razones. Ser bien visto, lo hacen sus buenas acciones. Si un amor es verdadero, nunca jamás lo traiciones. La amistad se da de frente, no se andan por los rincones. No le temo al camino, el camino y hasta hecho. Conduzco bien la carreta, no me quedo, voy derecho. Para mis amigos traigo un corazón en el pecho.